Mi nombre es Javier Muñoz, yo soy el jefe de proyecto de los trenes 1116. Este proyecto consiste en el armado e integración de 35 trenes de 7 coches que van a estar operando en línea 2 y línea 5. Este proyecto comenzó en mayo del 2016, el primer tren lo entregamos en septiembre del 2018. A la fecha de hoy tenemos 9 trenes operando en la línea 2. Esperamos que en 2 semanas más yo podamos entregar un décimo tren para operar en la línea 2. Y el último tren, el 35, tiene fecha para mayo del 2021. El objetivo nuestro es estar entregando un tren por mes, partiendo con la línea 2 y después con la línea 5. El próximo año. Lo que tiene la franja roja. Estos trenes a nivel de pasajeros tienen la misma estándar que tienen el 3 y 6. Son trenes con aire acondicionado, con pasillo de circulación entre coches, tienen una disposición de asiento que es longitudinal, que es pegada hacia las paredes de los coches, sistemas de información para poder comunicarse en caso de emergencia entre los pasajeros y el conductor. Un mapa de ruta dinámico que va mostrando el punto donde va de la línea el tren y espacio para personas con movilidad reducida. Y lo que estamos gestionando ahora para que a partir del próximo año salga un tren con cámaras. Y que el resto de la flota también empiece a tener cámara a partir de la próxima semana. Del próximo año, perdón. Lo cual sería un hito bien importante porque serían los primeros de las redes neumáticas que tendrían este estándar. A nivel de fabricación, aquí se construyó una instalación que consta de 4 naves, una que se dedica al armado de los armarios eléctricos y los cableados, otra nave que es la que se dedica al armado de los bogies, que son las estructuras que están detrás suyo, que llevan los neumáticos. Hay 2 bogies por cada coche. Aquí también se integran completamente. La nave donde estamos nosotros es de montaje. Aquí es donde se integra la mayoría del cableado, el equipamiento y además hace la copla de los coches con los bogies. Para eso, aquí tenemos 6 estaciones de trabajo, donde las 2 primeras son para la instalación de cableado, tanto al interior como bajo el coche. Después continuamos con estas 2 donde se desmontan la mayoría de los equipos dentro del coche y bajo del coche. Si ustedes ven el último tren, el último coche ya tiene equipamiento que está colgando. La estación número 5 es la que está en reja. Ahí ya al tren se le ha montado buena parte del interiorismo. Ustedes se miran adentro, van a ver que las paredes son blancas ya. Y se le hacen pruebas. Se le inyectan altas tensiones para verificar que el cableado no tenga fallas. Si no tiene fallas el cableado, el coche avanza una estación más. Se hace la copia con los bogies para que pueda, que son las estructuras con las que después se van a usar en los rieles. Y si el coche no tiene ningún problema, pasa a la vía 3, que es donde vieron el tren completo, y ahí se acopla. Y tenemos por primera vez el convoy. En esa vía se le hace una prueba estática, se le inyecta energía, se verifica de que el tren encienda, comienza el proceso de pruebas estáticas ahí, se traslada al taller de metro que está aquí para atender los otros trenes de línea 1, donde se continúan con las pruebas, tanto estáticas, el tren quieto, como dinámicas en la noche. Y después se hace un proceso de 2 semanas de marcha blanca. Cuando una vez que pasa todo eso, el tren está disponible para salir a operar. Eso es como a grosso modo lo que es el proceso. No sé si tienen alguna duda para que después también puedan sacar fotos.